Laprensa.mx presenta. Comunidad Reinocense, comunidad Tamolpeca, este espacio que es el centro regional contra la tuberculosis. Estimo a los medios de comunicación y todos y cada uno de ustedes, amigos invitados a esta importante, trascendental ceremonia. En este ambiente de camarería y ambiente se hace el corte de listón para entregar a la comunidad por parte de nuestras autoridades el Centro Regional contra la Tuberculosis. Comprueba una vez más que Tamaulipas es un estado más fuerte en la lucha contra la tuberculosis. Enseguida las autoridades realizarán recorrido al interior de nuestro Centro Regional. Y no quiero dejar de mencionar a quienes hicieron posible los logros fundamentales y principales de esta gran obra. Ahí por ahí te debes de encontrar Wenceslao García, ahí te debes de encontrar Carlos Cantú, Mario Alejo Salinas, indiscutiblemente Rotary Internacional. Ellos, precisamente a los cuales debemos estas acciones que siempre emprendieron en pro de los reinocenses y de todos los tamaulipecos y de todos los mexicanos. Ante el aquel entonces secretario de salud de nuestro estado, el doctor y gran amigo, y donde quiera que esté, le mandamos un caluroso saludo, y me refiero al doctor Rodolfo Torre Cantú. Accionaba, atendía y solucionaba las diferentes peticiones que le hacían y le pedían ante el Ejecutivo del Estado. Definitivamente, esta gran obra en el binomio de lo que son Sociedad Civil, Secretaría de Salud y Ejecutivo del Estado se concluyó, y no hay que olvidar la gran participación extraordinaria de Rotary Internacional y la Secretaría de Desarrollo Social. Me toca hacerles mención por mi conducto y a través del licenciado Everardo Villarreal Salinas, en aquel entonces también era secretario de Desarrollo Social a nivel municipal, que creo que pusimos aquí el tercer bloque de esta gran obra. Y estuvo presente también Manuel Muñoz Cano aquí con nosotros. Y una de las mezclas y carretillas de cemento, aquí las pusimos. Y ahora se está concluyendo. Esta obra es para todos y cada uno de nosotros, los reinocenses, los tamaulipecos y los mexicanos. Porque ante esta gran enfermedad que es la tuberculosis, en algunas ocasiones no tiene nombre. En ocasiones, campañas de vacunación a través del bacilo de Calmette y Guérin, el BCG, en algunas ocasiones tratamientos, a veces son situaciones importantes que flagelan a nuestros reinocenses, a nuestros ciudadanos. La alta incidencia desde el punto de vista de la gran situación, de la alta resistencia del bacilo de la tuberculosis, en algunas ocasiones también nos flagela a algunos individuos. Y hay que pensar que estos ciudadanos en algunas ocasiones nos traen a este municipio estas enfermedades. Pero por eso queremos protegerlos, queremos ayudarlos, queremos hacer precisamente de unos reinocenses sanos para que a través de esa salud, señor secretario, tengamos una cobertura completa y un seguimiento. A veces, por eso Reta Internacional, qué bueno que apoyan estas grandes obras, porque hemos observado que la tuberculosis no tiene fronteras. A veces van y a veces vienen. Y esas son situaciones que debemos nosotros de estar preparados para unir esfuerzos, porque aquí no hay fronteras, aquí somos uno solo, para tratar de combatir esta enfermedad y sobre todo para darle un seguimiento y una solución. Queridos miembros del Presidium, amigos todos. Hoy, 24 de marzo, se fusionan dos fechas. Y se fusionan también dos instituciones. Dos fechas
La importante el día de hoy es que hoy se establece el día para combatir, es el Día Mundial contra la Tuberculosis. Año con año, el gobierno y sociedad civil conjugan esfuerzos para tener un México más sano, más fuerte y con mejor vida. Y este día es difícil que un contador público de profesión, como es mi trabajo, pueda hablar de la tuberculosis. Sería hablar de algo que uno no conoce. Eso es algo que los doctores conocen y muy bien. Lo que sí conocemos en Rotary es el servicio a la humanidad, el servicio a la comunidad y el servicio a nuestros semejantes. Rotary International es una institución mundial agrupada por más de 1.200.000 líderes rotarios en el mundo. Aquí en México existen existen 9 distritos, 9 gobernadores rotarios. A mí me corresponde dirigir los destinos de un distrito que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, un municipio del estado de Hidalgo y un municipio del estado de Veracruz. Somos más de 1.500 líderes rotarios en este distrito, y aquí en Reynosa existe un liderazgo fuerte, decidido por los rotarios y rotarias de esta gran comunidad de Reynosa, y que aquí nos visitan, aquí están presentes, a quienes yo les reconozco con un aplauso todo el esfuerzo que han hecho. Y decía que también se fusionan dos instituciones, gobierno de Tamaulipas y también Rotary International. Esfuerzos conjuntos que han podido levantar este edificio y que han podido también equiparse para el beneficio de esta región, algo tan anhelado, algo tan sentido y tan querido, y que los rotarios y el gobierno pudimos sumar esfuerzos, porque yo siempre, y como se lo comenté al gobernador Egidio Torre, le dije que los gobiernos y los rotarios tenemos objetivos comunes, que es el servir a la comunidad. Y el servicio que hacemos los rotarios es gratuito, es por amor a sus semejantes, y porque nosotros, si algo tenemos, se lo debemos a la sociedad, y a la sociedad es a quien tenemos que devolverle lo mucho que tenemos de alguna manera. Esta es una forma de hacer el rotarismo. Y para hablar de esta obra, para hablar de este esfuerzo de muchos meses y muchos años, yo le quiero pedir al presidente Carlos que pase aquí para que nos haga una reseña, con su permiso, señor secretario, porque ellos sí estuvieron aquí sobándose el lomo, estando al pendiente y muy, muy diligentemente, a nombre de los rotarios de aquí de Reynosa. Yo le pido a Carlos que sea tan amable de pasar, y que este sueño de Rotary International les explique de la mejor manera cómo hacerlo. Y antes de dejarle los micrófonos a Carlos, yo quiero presentar a un amigo. Quiero pedirles que ahorita que lo presente, le demos un aplauso a un colega rotario de Rotary International. Él es el gobernador del distrito vecino del Valle de Texas, que hace que unamos, que fortalezcamos comunidades y puentemos continentes. Aquí está Gilbert Serna, a quien le pido por favor que se ponga de pie. ¿Dónde está Gilbert? Pasa por favor, Gilbert. Gilbert es una persona que ha estado muy al pendiente también de nuestro distrito. Bienvenido, Gilbert. Compañero.
Honorable Presidio, invitados de honor, señoras y señores, y a toda la comunidad rotaria, le agradezco a usted, señor Secretario de Salud en el Estado, doctor Norberto Treviño García Manco, a Dinora, perdona la compañía, y a todo el Presidio en general, el estar con nosotros en este importante evento. Señoras y señores, hoy culmina la primera etapa del Centro de Diagnóstico contra la Tuberculosis y me es grato congratularme de ser rotario. Porque estoy cierto que cuando las instituciones como la nuestra se une a una visión de Estado de nuestros gobernantes para proteger y auxiliar a los que menos tienen, encuentro grandes satisfacciones por compartir en estas grandes obras. Les expreso en nombre de los rotarios a ustedes, autoridades, las gracias por permitirnos colaborar y cooperar con el gobierno del Estado, quien recibiendo las peticiones de nuestros clubes, de las necesidades de nuestra sociedad, encontramos apoyo para integrarnos a los proyectos y programas a favor de nuestra región. Hoy quiero manifestar que no puedo agradecer a una sola persona el haber culminado este proyecto en su primera etapa. Debo agradecer a todos aquellos que de alguna manera u otra sacrificaron tiempo y esfuerzo y dedicación durante 5 años para la realización de esta magna obra. Y estoy cierto que juntos, gobierno y rotarios, podemos realizar y culminar esta y muchas otras obras más. Muchas gracias.